Entonces vamos, Arturo, al escenario. Vamos contigo, Cristian. Ahí va Arturo, Cristian, te lo mando. Vamos con la tercera voz para el equipo de la maestra Eva Ion. Él es Arturo, el sonero del gueto. Él está atravesando un problema de salud complicado. Complicado, la está remando, la está luchando. Y en el siguiente video nos cuenta a detalle de qué se trata. Hola mi raza, les hablo sonero del gueto y les voy a comentar algo de lo que me está pasando. Me puse un poco mal de salud, la verdad. Pensé en realidad que hasta me iba a morir, la verdad. Al principio como que me asusté un poco y estaba viendo una película y me fui al baño y me fui a escupir, ¿no? Al lavatorio y vi en mi escuto vi unas líneas de sangre. Empieza la fiebre más, y en eso de las 3 de la mañana, 3 y media de la mañana, se me empieza a ir el aire. Creo que vino mi hermano, me recogió en su carro y me dijo, hermano, vamos al hospital. Nos fuimos al hospital de emergencia y en emergencia, y uno de los doctores viene y me empieza a hablar como si me conociera, a decir cosas que no eran, ¿no? Por ejemplo, el doctor que llegó me dijo, ¿y hace cuánto que te reuniste con tus amigos en la cárcel? Y yo me quedé así como que, ¿qué? No, entonces me dijeron, sí, porque lo que tú posiblemente puede ser que tú tengas tuberculosis, me dicen. Me empezaron a sacar pruebas de todo, ¿no? Incluso me sacaron pruebas de VIH, me sacaron pruebas de sangre para ver qué es lo que tenía, me sacaron una radiografía del pulmón y salía de que yo tenía una caverna pulmonar. Yo empecé a sentirme mucho peor, me empecé a bajar más de peso y mi estómago se me infló. Cosa que yo fui otra vez de emergencia. Yo empecé como sentía dolor en todo el área del abdomen y cuando yo me sentaba así, sentía que todo me pesaba, todo me aplastaba. Y le dije, doctor, por favor, ¿puedes ver esta parte de acá? ¿Qué es lo que me está pasando? Y llegan a descubrir que tengo líquido libre en el abdomen. Y me dicen de que el líquido libre es posiblemente un líquido mortal. Lo que yo me decía a mí mismo era, vamos, tú puedes. Recién está viniendo la tormenta y después de la tormenta siempre viene la calma. Y la calma es maravillosa, ¿no? Siempre hay una luz hermosa. Mi gran motivación son mis hijos, mi mujer, mi familia y mi música. Me quedo con lo que dijiste casi al final. Vamos, Arturo, tú puedes. Están tus hijos, está tu esposa. Están tus ganas, que es lo más importante. De aquí hacemos un llamado a las personas, instituciones, organismos que puedan haber visto este video y que puedan colaborar con el caso de Arturo, pues acá están. Si podemos poner los números y podemos ayudarlo en algo, sería increíble. Hagamos esa cadena de solidaridad. Arturo, tienes muchas cosas por salir adelante. Hay gente que te está esperando, gente que depende de ti. Te quieres comer el mundo, te quieres comer el escenario. Quédate con eso, el hoy, ¿correcto? Mucha suerte, concéntrate y regálanos la mejor presentación para ti, para tus hijos, para tu mujer, para tu entrenadora que se ha preocupado sin duda y para el público que te está viendo. Mereces siempre lo mejor. Canta Mil Horas en el escenario, Arturo, sonero del gueto. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. ¿Qué? Vos estás tan fría como la nieve alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. No. Ya sos una estrella roja que todo se lo imagina. Si
Si te preguntan, pues no me conocías. No, no, tengo un cohete en el pantalón. ¡Hey! Vos estás tan fría como a la nieve alrededor. Vos estás tan blanca, ya no sigas ahí. No, la otra noche me quedé esperándote bajo la lluvia 2 horas. Más de 1000 horas para entender. Oh, baby, ya no. Te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Ay, y cuando llegaste, me miraste, me dijiste: loco, estás buscado, ya no te quiero. Arturo Sonero del Gueto. Entrenadores de pie, porque eres un luchador. Eso es lo que eres, un luchador. Además de eso, una propuesta distinta, fresca. Has hecho la canción tuya. Y de eso se trata también la competencia. Una buena voz, pero una voz también con identidad. Una voz que sea un producto identificable. Y los entrenadores lo saben perfectamente. Vamos a escuchar la devolución de cada uno de ellos. Cristian. Primero, gracias por abrir tu corazón y contarnos todo lo que pasas. Creo que no es fácil, en realidad. Quitando todo lo que nos has contado, has puesto de pie a los 4, pero por tu talento y por lo que has hecho. De verdad que mis respetos para esta presentación. Creo que hasta el público estaba... Estamos muy emocionados. Estoy muy orgulloso de ti. Estoy muy orgulloso de las garras que has sacado, de la sonrisa. Estás llorando ahora mismo, pero sé que lo querías hacer desde antes que querías empezar a cantar. Te mando un fuerte abrazo desde aquí. Y gracias, nuevamente, gracias por venir. Hay muchas razones por las que Arturo está en la competencia. No solamente el objetivo de ganar, que creo que la mayoría lo tiene, sino porque hay muchas cosas que él quiere demostrar. Luchar contra los prejuicios. La historia que contó, miren lo que le dijo el doctor. El doctor no lo conocía. Él está luchando contra muchas cosas acá, contra muchas cosas. Y sé que adentro hay, internamente estás manejando muchas emociones. Te pregunté por tu familia, me dices que hoy te acompañan tus primos, pero sé que tus hijos seguramente y tu esposa pueden estar viendo el programa, lo están viendo sin duda. ¿Qué les quieres decir a ellos? Nada, a mis hijos, nada, que los amo. A mi esposa, que también la amo mucho. A mi padre, a mi mamá, a mis hermanos, a mis primos. A toda la familia y a todas las personas que me han apoyado y han estado conmigo en mi enfermedad. Muchas gracias. Ha habido mucha gente buena que me ha estado apoyando. Y nada, yo estoy agradecido 1000 veces primero también con Dios y con todas las personas que están aquí, que están haciendo que mi sueño se haga realidad. Y lo estás trabajando, y estás trabajando para conseguirlo. Noel. No. Si no hubiera escuchado la historia del video y te veía el performance que acabas de hacer, jamás me hubiera imaginado que habías pasado esa situación, esa tormenta, como tú lo dices. Jamás lo hubiera imaginado, porque lo que hiciste en el escenario fue espectacular. Me encantó tu energía, me encantó la personalidad, me encantó por dónde llevaste un clásico del rock con toda tu onda. Eres un artista que tiene mucho para dar, sin duda. Me encantó todo lo que hiciste. Jamás me hubiera imaginado, esa es la fortaleza que tienes, porque jamás me hubiera imaginado todo lo que has pasado. Ahí en el escenario brillaste como siempre, así que tiene un valor agregado, obviamente sabiendo el contexto. Y hermano, felicidades, esta noche es tuya. Dale. Gracias, Noel. Dani, ¿te identificas con algo en la historia que contó Arturo? Sí, claro. Pasa que mucha gente, a la gente de barrio, la margina y la tilda de tal o cual cosa, ¿no? Yo siempre he admirado a la gente que cuida su flow y que por más prejuicio, ¿no? Nunca lo aborta, nunca lo abandona. Y desde que él se paró en su audición, la recuerdo claramente, recuerdo lo que le dije antes de subir.
sin ver lo que está pasando, le dije que lo amaba y que amaba su voz. Y creo que mi evolución, más allá de lo que han dicho ya mis compañeros, yo soy bien sensible. Yo, Arturo, quiero regalarte 3,000 soles para que los utilices para lo que tengas que gastar, para tus hijos, para tu tratamiento. Sé que hoy por hoy el tema médico es difícil manejarlo. Y de verdad quiero ofrecértelo de corazón, porque no quiero que tu voz se apague, quiero que sigas soñando y quiero que tu familia se sienta más orgullosa de ti todavía. Gracias, gracias, Dani. En serio, si me hubiera sido no solamente una maestra que, y con ustedes, con él, con aquí, con el hermano Jipen, estoy muy agradecido con todos, aquí con el hermano, por darme esta oportunidad y por el apoyo moral. Y no solamente por todo esto, estoy muy, muy, muy agradecido, de verdad. Y le agradezco al de arriba que me hayan puesto a todas estas hermosas personas maravillosas que están hoy aquí conmigo. Por algo es, Arturo, por algo es. Y lo que podamos ayudarte, lo haremos. A nivel de producción también, si alguien se quiere sumar a la ayuda, pues aquí estamos. Eva, es tu voz, tu tercera voz. Algo que decirle ya para cerrar. Tú no te preocupes. Dios sabe lo que hace y Dios sabe cómo te va a cuidar. Así como Daniela va a contribuir contigo, tú no te preocupes por mí, que yo voy a estar a tu lado. ¿Sí? Arturo, te deseamos lo mejor en la competencia, más allá de lo que pase. Este programa y este equipo, que somos un montón, siempre nos hemos caracterizado por hacer lazos de amistad y por darnos la mano y por funcionar como una familia, porque realmente así lo hacemos y lo digo siempre. Así que más allá de lo que pase en la competencia, si en algo podemos seguir sumando y ayudando, cuenta con nosotros. Te deseo mucha suerte, vamos a ver qué pasa el día de hoy. Muchas gracias. Vamos a la sala de